zuekin, senideo, aitor ditzagun humildasunez gure pekatuak, misterio santua behar bezala ospatua izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jaiko guztizatxua eta gure pekatuak barkaturik, eramak aitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta batean lorrean, aneko gogo ezakiei. Aina militaren zaitugu bako, horazko, edekatu bazu, horreste zuri, hauste zago, eskara zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, zire bata, Jesu Kristo, jainko jauna, jainko arrepintos, aita esene. Zuten zen duzu mundu gobekatua, erroki jauna. Zuten zen duzu mundu gobekatua, entzun berea. Aitaren eskuratea jaren izan duzu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren amitan. Amen. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko, lehen nagusi hau eman dituzu agintu guztien oinarri, zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu, zure aginduak betez, el gaitezela betiko bizira. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santua ekin batean, jainko karregi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura de la profecía de Amós. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos del cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta que el salvado podrá? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. El hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos.
Este es un testimonio dado a su debido tiempo, y para el que fui constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Tener una aproximación hacia ellos con justicia, no de una forma injusta.
y no tenemos que poner totalmente nuestro corazón en esos bienes materiales, porque son perecederos. Nosotros también, antes o después, vamos a dejar este mundo. Y quiere Jesús que el cristiano tenga una perspectiva más sobrenatural de la vida, de forma que tengamos en una estima grande las obras de caridad, tengamos en una estima grande el don de la fe, tengamos una estima grande hacia la esperanza sobrenatural, el hecho de hacer una obra de misericordia a una persona que lo necesita, un vaso de agua a alguien que tiene sed, una visita a alguien que está solo o está enfermo, una ropa a quien está pasando frío, tiene un valor mucho más grande que acumular cualquier tesoro, cualquier riqueza, y eso es lo que quiere Jesús, que los cristianos tengamos claro. La actitud generosa, la actitud comprensiva, la actitud caritativa tiene un valor muy grande en el mensaje de Jesús y quiere que para nosotros sea así en nuestra vida. No porque quiere que veamos como algo malo, como una visión maniquea, las cosas del mundo como si fueran malas o fueran oscuras o no pudiésemos disfrutar de las cosas que Dios ha creado, sino al revés, para que lo hagamos de una forma ordenada, mucho más verdadera, mucho más correcta, mucho más que ayuda al ser humano. Le pedimos, por tanto, a Jesús que nos dé esa visión, que nosotros pongamos siempre a Dios en el primer lugar. Y lo mismo que nos sucede, y con esto termino, con el amor al prójimo. El amor a Dios, cuando es un amor a Dios verdadero, nos hace que el amor al prójimo sea también más auténtico. Nos lleva a querer también al prójimo, porque están conectados. Y de la misma forma, el estimar los bienes eternos, el estimar los bienes de Dios, nos hace también estimar de una forma más correcta, más verdadera, esos otros bienes de esta tierra que son, al fin y al cabo, un regalo que nos ha dado Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció la autoridad de Poncio Pilato, fue crucificado por los sacerdotes, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a reinar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedirle a Dios por todas aquellas personas que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús, rogamos al Señor que rogamos. Vamos a pedir también por todos aquellos lugares en los que hay conflictos, hay guerras, hay odios, para que la paz, para que la justicia, para que el amor sean triunfadores en todos esos lugares, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
bizitzak. Fedez, aitortzen egun egia, zerutar sakramentu honen bidez nor dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bilotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Ego kidabai eta zuzen, bidezko eta salgarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoan guztiru beti ereko horri. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan ematen diozu dagokiona, eta zure eliza miragarriro zaitzen dezu eta zuzen zen. Zuk beti diarduzu, Espiritu Santuaren indarrez, eliza milaguntzen. Uste ona beti zugan jarririk, estu aldian etengabe otoitz egin dezaizun, eta pozaldian eskerrak eman. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, eingiru talderekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen denuna. Francisco gure hartzailearekin eta elizkizon guztiekin bat.
aldean. Era berean izango jauna pizteko itxaropenean pandira gure senidean eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiak langitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizia iritsitezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gora ezaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuria eta jangoiko alguztigun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Oh.
ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamen egintzaren fruituak jaso ditzaten Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.